Ya, señores, a lo que vinimos. Ya se la saben, ahorita hablamos. Ya, o sea, ya. Lo tenían, déjenme prender las bocinas. Espérenme. Ahí está. Ahora sí, a lo que vinimos, ya. Ahorita hablamos. ¡Los ponen al comienzo! ¿Para qué los ponen al comienzo? ¿Para qué hacen un mini trailer para el trailer? ¡Quería emocionarme al verlos! Cuando botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man. We started getting some visitors. Sí, ya vimos. ¡Oh! Universe. Ya están como a la fregada. Aquí están los villanos. Ya, la sutileza a la fregada. O sea, sí es el otro. Dr. Otto Octavius. Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others out there. We need to send them back. So, Scooby-Doo this crap. No puedo hablar, perdónenme. I know a couple magic words myself, starting with the word please. Please. Sí, duende verde. They're flying up. Oh! To fight ghosts. What do you mean? They all die fighting Spider-Man. It's their fate. ¿Qué? I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't. ¿Cómo que todos mueren enfrentando a Spider-Man? They're a danger to our universe. Le quitó la tecnología esta. ¡Oh! Era John Cena. Y la carta está. Oh, no otra vez, no otra vez, no otra vez. What's happening? They're starting to come through, but I can't stop them. December 17th, exclusively at movie theaters. Tickets on sale November 29th. Spider Monday. Al menos no salieron Andrew y Toby con eso. A ver. Dijeron mucha información. Diga. No. A ver. Espérate. Dijeron mucha información. A ver, tengo que... Vamos a volver a verlo. When you botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man. Ajá. We started getting some visitors. Excelente. From every universe. Hello, Peter. You're not Peter Parker. No eres Peter Parker. Pero ese será el mis. A ver, otra vez, escrita. Doctor Strange dijo algo de la gente que estaba muerta. A ver. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. Wait, no, seriously. ¿De qué se ríen, infelices? ¿De qué se están riendo, idiotas? ¡Es el Dr. Octavius! ¡Respétenlo! What's your actual name? Dudes, están... No manchen, están poniéndole un escudo del Capitán América a la... ¡Estatua de la Libertad!
maldita sea. We need to send them back. So, Scooby-Doo this crap. ¿Será? ¿Será el...? Es que miren, en esta parte está Electro, pero está azul. Por eso decía como, ¿será el mismo Jamie Foxx del sorprendente Hombre Araña 2? Porque el anterior era azul, y aquí este ya estaba amarillo. Y aquí, por lo que estoy viendo, está como que recolectando energía y se está pasando de azul a amarillo. O sea, si son los mismos, es que es lo que no me queda claro. Si son de otra dimensión o si son los mismos. Pero ahorita Doctor Strange dijo algo de la gente muerta. Vamos a llegar ahí, solo que tengo que dejar de ponerle pausa. Scooby-Doo this crap. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. Please, Scooby-Doo this crap. Ese bigote, ahora. Oh, oh, JJ. You're flying out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? They're all flying out into the darkness. Para pelear contra fantasmas. Y chéquense, los tentáculos como que ya absorbió un poquito de la tecnología de Stark. Creo que no vaya a ser que a lo mejor el Doctor Octopus le quitó la armadura a Peter y se la puso a sí misma en los tentáculos. ¿Qué está pasando? To fight ghosts. What do you mean? They all die fighting Spider-Man. It's their fate. Todos mueren peleando contra Spider-Man. Es su destino. Madres. O sea, sí son los viejos, ¿no? Es lo que yo quiero saber. Don't. Yeah, me too. Don't. Ok. Tengo una mini teoría viendo este tráiler. Yo no soy el de las teorías. Si estoy diciendo puras estupideces, deténganme. Pero le dice... Doctor Strange le dice a Spider-Man, es su destino morir peleando contra Spider-Man. Y luego ponen en la siguiente escena, no sé si sea de parte de la misma escena, a lo mejor es otra cosa totalmente aparte. Pero dice, lo lamento, chico. Y luego Peter le quita una caja, que debe ser una caja mágica, lo que utilizaron para el conjuro. No sé, o sea, les digo, está muy fugada mi teoría, pero ¿qué tal si Peter quiere salvar también al Doctor Octopus? Porque ahí estaba con ellos, si se veía no tan amenazante, no se veía como que capturado o encadenado ni nada, sino se veía como que cooperando. El Doctor Octopus se redimió al final de Spider-Man 2, no tendría sentido que fuera un villano otra vez si se tratan de los mismos. Creo, porque estaba atacando a toda esa gente y, bueno, no sé... Oigan, espérenme, estoy emocionado. ¿Quién sabe? A lo mejor es como que vamos a salvarlos, vamos a darle una oportunidad, vamos a ayudar al Doctor Octopus a que siga vivo. ¿Quién sabe? Voy a seguir. ¿Ves? O sea, sí, como que algo... Estoy viendo que hay mucho Spider-Man... contra Doctor Strange. Y le dice, tiene que haber una manera. No, no la hay. A lo mejor Peter no los quiere matar o no los... No sé, algo está pasando aquí muy importante, señores. No olviden esta parte. Ah, no puede ser. Le pusieron la mascarita de Electro a Electro. Tiene... Lo lograron. Los infelices lo lograron. Le pusieron la mascarita a Electro. Lo peor es que sí es como lo estaban mostrando en todas las filtraciones, así que fuck. Las filtraciones son de verdad. Oh. Marquen mis palabras, estoy seguro que el Doctor Octopus nos va a apoyar, porque vean, Electro lo atacó. Octopus es bueno, Octopus va a estar en nuestro lado. Shit, man, ver todas esas estructuras alrededor de la Estatua de la Libertad es como que... No, sí, las filtraciones son de verdad. Si todas las fotos son de ahí, las filtraciones son de verdad. Ching. Toda la gente que se dedica a decir, vamos a spoilear todo. ¡Qué su madre! ¡Qué su madre! Te extrañé tanto.
estabas? ¿Dónde estuviste? ¡Duende verde! ¡Ay, soy hermoso! No es tan hermoso como el día que te fuiste infeliz. Esperen, ¡ese es otro! ¡Ese es otro duende verde! ¿Es el de Dane de... ¿Es Dane DeHaan? ¡Hay dos duendes! ¿Es Dane DeHaan o es Harry? Bueno, o sea, James Franco. No, sí, es Dane DeHaan. Madre mía, no puede ser. Ese es John Cena, tiene que ser John Cena. Ok. ¿Ya en que Marvel es fan de quitar sus cosas en el tráiler, los efectos, para luego sí ponerlos en la película? Aquí son 3 contra 1. ¿Really? ¿3 contra 1? Bueno, ahí están Toby y Andrew, ya es 3 contra 3, más parejo, que se me hace más lógico. No sé. Pero fíjense, no está ni el duende, ninguno. Estoy tan confundido y tan emocionado. Hijo, qué zarros que tuvieron a Zendaya cayéndose, como que... ¿Se acuerdan cuando le tronamos el cuello a la otra? Y Ned se quedó colgando, ¿eh? ¿Qué tal si Ned es quien sí se quiebra el cuello? Solo digo. Cállate. Estoy bien confundido. Estoy súper confundido. Estuvo chido. A lo mejor no fue la gran... ¿Por qué los ponen en el tráiler antes del tráiler? Ay, nomás eso sí me zurró. Todo lo demás... Perfecto. Ya los quiero ver. No puedo creer... Estoy muy feliz. Ya quiero ver a todos en acción. Totalmente, las filtraciones eran reales. ¡Fréguense! Maldita sea, cómo odio que quieran spoilear todo antes de que salga. Arruinamos la diversión. Sea como sea. ¡Ah, estuvo chido! Estuvo bueno. Me despido ya. Despídete tú también, preciosita. Bye.